Chicos, ¿qué tal están? Bueno, voy a ser muy breve, pues el video de hoy es largo y no quiero alargarlo aún más hablando. El día de hoy es Suaves Recuerdos parte 2, en el cual grabamos el Whisper Challenge. Esto ya tiene casi como un mes, más de un mes que lo grabamos. Yo tiene como 6 meses que lo grabamos, 7. Tiene muchísimo, lo tenía guardado. A ver, chicos, los retos que aparezcan ahí los vamos a cumplir, pero es que necesito que estén todos, así que eso va a ser hasta después de la cuarentena. De ahí en fuera todo lo demás, espero que lo disfruten mucho. Y pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente video. O sea, mañana. Chao, chao. ¿Qué pedo, banda? El día de hoy venimos con otro video, otro challenge. Y estamos aquí con el primo y de ¿Qué pedo, nuevo banda? la amiga Ari. ¿Qué onda? El día de hoy vamos a hacer el Whisper Challenge. Este challenge consiste en colocarse unos audífonos como estos, así. Mientras las otras personas nos intentan decir palabras. ¿Cómo? Palabras. Palabras. Nosotros tenemos que adivinar la frase. Y aquí la cosa va a ser que el que menos se acerque a la frase, se le pondrán unos retos con el uso de este dado. Los retos van a ser estos. Y la persona solamente va a tener que tirar su dado de tal manera que el símbolo que caiga. Así. Infoproducto, güey. No lo quieres vender, güey. Así, listo ya. Ya, güey. Bueno, sin más que decir, lo que hacemos con esto. La primera en participar, que sea las damas, ¿no? No, 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 que sea él. No, las damas, No, por no, no, favor. por ¡Las favor! damas! Sí, por favor. Pero. Okay, la palabra que le vamos a decir es: tengo un chango en mi casa. ¿Ok? Sí. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. ¿Tú le dices la primera o yo? Tengo un chango en mi casa. Tengo mucha. Okay. Tengo un chango en mi Ay, casa. no. Tengo un chango en mi casa. Tengo un no sé qué en mi casa. El pendejo puso media hora, estás bien estúpido, Alex. Tengo un chango en mi casa. Tengo un triciclo. Tengo un chango en mi casa. Un chaco, Tengo un chango. chango en mi casa. ¿Tengo un qué? Tengo Tengo un un chango chango en mi en mi casa. ¿Un chango? Un chango en mi casa. ¿Tengo un chango en mi casa? Sí, ok, Oh, muy bien. Justo. Justo en 30. ¿Lo tienes? Sí, ok, Justo en muy bien, 30, muy felicidades, felicidades. Bien, sexy. Bravo, 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 bravo. bravo. Vamos, vamos, vamos. La frase que vamos a decir va a ser: vamos a ir a la fiesta de Gaby. ¿Listo? Dos. Una. Dos. Una, Tres. dos, Vamos a ir a la fiesta de Gaby. Otra vez. ¿Vamos? Una, dos, tres. ¿Vamos? No. Vamos a ir a la fiesta de Gaby. Vamos a ir a la vamos a ir a a la fiesta de Gaby. vamos a ir vamos a ir a la fiesta. Tiempo. Vamos a ir. Shh. Vamos a ir. Ya. Tu palabra, chavo, ¿qué es? Ok. Vamos a ir a la fiesta. Okay. Era el perro come manzanas. ¿Cómo va a ser el perro come manzanas? Ustedes me No, decían, sí. vamos. Te fachó nada más que ¿Te fachó? te fachó. Vamos a ir a la fiesta de Gaby. Ay, maldita Te sea. fachó Gaby. ¿Cuándo dijeron Gaby? Sí, dijeron Sí, Gaby. güey, lo dijimos todas ¿Y las el 1, veces. 2, 3 qué? Pues para contar, tú diste cuenta, 1, 2, 3. El 1, 2, 3. La palabra que le vamos a decir es ma oh. Es mañana. ¿Qué? ¿Nos vamos? Mañana nos vamos a las 12 a la playa. a la playa. Okay. Si puedes, cambia de canción, ya se va a acabar. Estoy gritando. Aquí estoy, pero más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. A ver. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Tú no. Ah, ok. Sí, ok. Una, dos,
3. Mañana nos vamos a las 12 a la playa. Ok, otra vez. En la playa. Más o menos. Básicamente. Mañana. Playa. Mañana. 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 Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Mañana nos vamos. Para Los Cabos. No, mañana. Mañana. Nos. Vamos. Vamos. A. La. La. Playa. Playa. A. A. Las. La. Ya. Ya. Valió. Te lo dije. No lo acabaste de decir. Sí, te lo dije la primera vez completamente. Y eso que te pasaste. Ok. La palabra es. Ay, es que no sé si sea eso. Mañana nos. No, es que, güey, tú no conoces esa palabra. Dime, dime. Mañana nos vamos a la playa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es a la playa? Sí, pero te falta. Toma, güey. A las 12. ¿A las 12? Mañana nos vamos a las 12 a la playa. Ah, qué pendejo. A las 12. La frase va a ser, me gusta cortar las plantas de mi casa. ¿Listo? Pero a ver, repite. Mañana. No, pues mañana, pendejo. Espera, espera, déjale cambiar de canción. Me gusta. Me gusta. Cortar. Cor. Los. Me gusta. Me gusta. Cor. Con. Tar. Cortar. 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 Me gusta cortar. Las plantas de mi casa. Las plantas de mi casa. No mames. Güey, qué pedo, anda. Me las hago bien. Es que yo soy muy bueno, güey. ¿Qué es 12 que... segundos. Sí, no mames. Es que sí le di mucha pista en contar, ¿verdad? Sí. La frase va a ser: me parezco a una caricatura japonesa. ¿Listo? Una, dos, tres. Me parezco a una caricatura japonesa. Ah, creo que ya sé qué es. Me gusta una caricatura japonesa, ¿no? Me parezco a una caricatura japonesa. Me parezco a una caricatura japonesa. ¡Oh, sí! Está bien fácil. La oración es en la charrería. ¿Qué? Comí churros. Ah, ok. En la charrería comí churros. Ok, ok. ¿Cuánto se la dices primero, Juan? Una. ¿En la churrería? No, la... No. No, no, en no. La... Ok, yo dije eso, yo dije eso. El... no, que no, se repita. Ya. Ok, Alex. Ya. Una, dos, tres. En la charrería comí en la salida... churros. En la salida comí churros. En la charrería. En la calle. Charrería. Charrería. Tienda. En la charrería. Charrería. Comí churros. En la calle. En la charrería comí. Panadería churros. Comí churros. Ya, valiste. Pelaste, compa. Oh, o sea, sí estaba bien complicado. Charrería. ¿La ¿Esa madre qué es? Pues una charrería, güey, no sé. Pero sí está existe. Está chido, está chido. Bueno, chicos, después de... después de este pequeño challenge que hicimos después y ese sustito que se llevó Ari, procederemos a tirar bueno, lo que amigos. Son los retos. Vamos a ver. Como yo perdí, voy a tirar los dos, pero los tres vamos a cumplir el reto que salga. Así que... veamos qué sale, güey. El primero, cuadros asquerosos. ¿Nos puedes decir el reto, por favor? El primero es el reloj de arena y eso significa que van a ser unos licuados asquerosos chidos, 10 de 10. Así que... Ok, el segundo reto es... ¡No, ma! ¡Qué pedo! ¡Ah, no manches! Y bueno... Bien, ya tenemos dos retos. El primero salió el reloj de arena. El reloj de arena son unos licuados asquerosos. Veamos qué tal salen. Y el segundo es el más pesado, creo yo. Yo no sé. Está leve. Nos vamos a poner chulas. Se va a poner guapetón. Y va a haber una pequeña sesión de fotos que ya andará rondando por Instagram, Facebook y todos esos lugares. Así que, pues empezar a cumplir los retos, ¿no? Como quieran, aquí les dejamos las fotos para que vean cómo quedamos, cómo salimos chulas y guapetones. Y bueno...
Hasta la próxima, chicos. Nos vemos en el próximo video.